Las 6, el problema es acá. Las 6, cuando llegan acá, las 6, juega otra. Teresita, ¿podemos hablar con vos sobre lo que pasó? Contanos más la situación para que podamos entender un poco qué es lo que se dio acá en el partido. La planillera se dio cuenta que había en cancha una jugadora que no correspondía que esté. Bueno, el reglamento lo que dice es que vos tenés que volver el tanteador del equipo contrario al momento donde se comete la falta. Y ahora van a volver al partido normal. Ahora se reanuda el partido, lo único que varía es el tanteador. Ya está, íbamos ganando 9-7 y bueno, el error no está mal resuelto, para mí está mal resuelto. Sí. Ahora vamos a pelear el partido dentro de la cancha como se debe pelear. Jersey, una de las jugadoras del litoral. Bueno, contame qué pasó, qué se les pasó por la cabeza. ¿Ustedes estaban ganando, perdiendo? ¿Cómo fue todo? No, estábamos perdiendo. Nosotros justo en ese momento perdíamos 9-7 y la chica que está en la planilla le avisa al árbitro de que había un error, de que una jugadora estaba en la cancha, creo que la número 5, y en realidad en planilla estaba la número 6. Entonces, bueno, le planteó el error. Y cuando vino el árbitro, bueno, dice, volvemos a hacer el tablero para el San Juan que estaba haciendo el error. Se cometió el error y ya está. Hay que reconocerlo y sigamos jugando. Sí, obviamente que San Juan quería otra cosa y no quería lo que pasó, pero bueno, se solucionó, quizás no como ellos querían. Por ahí fue a favor nuestra, pero bueno, qué sé yo, un aprendizaje más. Gracias, Flor, por tu tiempo. No, gracias a ustedes.